El Hit Parade del Bebé llega a ti gracias a Caribbean Cinemas y Autoshine. ¿Quién me quita este dolor? Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. ¡Diablo, qué distinto, caramba, hombre! Y el día que está bajito, se me puso el pico como un tirapiedra. ¡Hola, amigo! Sácame el chicle de la boca, ven acá, ese gallo. ¡Hola, amigo! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Machate, Gile! ¡Machate, Gile, mamá! Yo estoy contento, estoy feliz, ¿verdad que sí? Se me nota. Damas y caballeros, el día de hoy recibimos al caballero del teatro, de la televisión, del humor. El tipo más discreto que yo conozco. ¡Increíble! ¡Uno de los tres temores! ¡Oye, Siri! ¡Oye, Siri! ¡Siri! El colega ya no me oye. Llama a Luis José Germán. ¿Te refieres a José Luis Germán? No, es el hermano de él, a Luijo Germán. Ojalá pudiera, pero Google todavía no me deja hacer eso. Diache, yo no lo puedo creer. Llama a Luijo Germán. Llamando a Luijo Germán, trabajo. Bienvenido al correo de voz. ¿Y dónde está el gordo? Él se atreve a dejarme enganchado. ¿Qué lo que? ¿Qué tú estabas buscando? ¿Un Lamborghini? ¿Un Ferrari o qué? No, yo estaba... Porque yo sé que yo tengo pinta de Lamborghini. Yo estaba buscando un carro que no tuviera los vidrios tintados arriba, adelante. Eso dice mucho de mi personalidad. Sí, sí, este no puede cerrarlo porque eso es ilegal. He protegido la intimidad de las celebridades, por Dios. Un monte aquí que tú tienes que andar tan moca. Tú sabes que yo tengo un Puerto Plata. Dime, negra. Ah, todo bien, tengo que confesarte algo. Arrancando, en confesiones. No, yo venía bajando y yo decía, voy a hacer el hiparé del bebé. Ajá. Y al principio, a mí me sofocaba, vete. No me digas. Oye, ¿de dónde él saca tanta energía? Me está sofocando en menos de 15 segundos. Me saca el aire. Este tigre está loco, men. Y ya soy adicto al hiparé del bebé. Pero gracias. Viste a Kenny llorando, Sí, es un pussy. Aquí habemos dos comunicadores en este país ahora mismo, el cocodrilo y yo. Vamos a esta triste historia. Llega un esquema de producción en esta dinámica, tú sabes que es un tema, ¿verdad que sí? Pero llega un punto en el que yo me la tengo que poner fácil yo mismo, yo tengo que sentar aquí a la gente con la que a mí me es fácil conversar. Yo entiendo que sí, que tú te mereces eso. Claro. Además, ya que tú estás pagando este mes de arrendamiento, este estudio, con estas luces y todo este personal técnico, toda esta vaina. No, tú sabes que esto conlleva una inversión. Yo tiré los cálculos. ¿Tú sabes cuánto me sale hacer a mí el hit parade? ¿Cuánto sale de verdad el hit parade? El hit parade llega a ustedes gracias a... ¡Ey! Todo lo que entra ahí, claro, entra así, sí, azul. Es un desahogo y sobre todo me ha acercado a gente que yo quiero mucho y le ha permitido, bueno, imagínate tú, a los casi 300,000 suscriptores que ya tenemos en pocos meses. Joda. No, sí, estoy jodiendo, ¿Qué vas a coger pared? El pared del gordo. Geriátrico. 300,000 haciendo nada. Hablando con otra gente. No puede ser que maldita producción. Imitando al tipo de Nueva York y en Corte, gordo. La dinámica de esto es como que evidentemente en algún momento encontrarse como con unos chelitos en el camino. Como debe ser, claro. Pero claro. Sin porque sin joder, tú de verdad, tú estás quemando gasolina. Exacto. Tú no eres un chofer de Uber. Pero no solamente quemando gasolina, sino quemando gasolina sin marca. Tu marca puede estar en el tanque de la gasolina de mi carro. Pero por supuesto. Rututeando que tú estás. Entonces, eso hace, por ejemplo, cuando entre la marca de la gasolinera, tú puedes poner una cámara para afuera. Exacto. Para que vea que tú estás robando. Exacto. De hecho, yo tengo una cámara que graba 360 allá afuera. Honestamente le puse el coso así. Primero, porque imagínate tú, he sentado gente de mucho arrastre, gente importante, grandes artistas aquí al lado, como es el caso tuyo. Entonces, a cada rato están los muchachitos de las promociones pidiendo. Me agarraron sin agua. ¿Tú tienes que andar con menudo? Y este carro es demasiado lindo. Y me hicieron una vaina. No, y yo, ustedes no me van a creer, pero yo no tengo agua. O sea, no ando sin nada. Y me hicieron, mira, todo. Dije, Me sentí mal. Me sentí mal. Comunicador, el más ranqueado, actor. Loco, de verdad, tú eres muy limpio, men, ¿eh? Gracias a Autoshine que nos está... Viste que natural. Es natural la vaina. Autoshine sí hay en Galería 360 y también en Downtown Center, tercer piso. Súper natural la publicidad. Tú sabes que esto también sirve para nosotros acercarnos y quizá no... Mi intención principal es que tú te sientas bien, que te diviertas, que te rías. Dime cómo van los... La vaina y la infidelidad en tu vida. Sin maldito comunicador. Mira la primera pregunta. Fíjate, en el año 1990... En uno de los impares que hicimos, empiezo yo con René, con mi compadre, sí, y lo paso a buscar por un parqueo. Oye, nada más hice entrar a la plaza, buscarlo y salir. No duramos 40 segundos dentro de la plaza y saliendo, 25 pesos. ¿De una vez? Me regué de una vez. Los culpables son los ladronazos dueños de la plaza tal. Eso. Y empiezan en el... Ay. Mi intención es sacarle dinero con patrocinadores al Hit Parade. Si no entran, yo empiezo a vender el Hit Parade sin censura. ¡Claro! ¡Ey! Una estrategia de negocio. Pero claro, claro, y tú lo puedes hacer. Bueno, igual, Cachicha te lo va a pasar la hora que sea. Pero tú, para cuidarte tú, mi imagen, uno tira la hora prudente. Exacto, sí. Exacto. Un 3 de la mañana. Ya a partir de ahí es responsabilidad de los padres. ¿Sabes dónde están tus hijos? Oyendo el Hit Parade. Damas y caballeros, recibimos en este Hit Parade del bebé a mi amigo, compañero, con un ADN artístico de oro en sus venas. Él es el Gordo Germán. ¿Ya? O cambie fuera, bebé. ¿Cómo está eso? Un día que yo tenía que hacer... Te ha ayudado mucho a tu carrera, ¿eh? No, de hecho, él lo sabe. ¿Tú sabes lo que me tiró los otros días ese abusador? Gael, ven, vamos a hacer un video de una vainita. Él me dice, ah, ¿a ti te gusta hacer videos conmigo porque te dan más likes y te ponen más comentarios? Coge la tusa. Yo le digo, pero ¿qué me vas a cobrar? ¡Te pago el colegio! Ahorita te dice, ¿te tiro el número comprobante? Cada vez que Gael hace un video, él me dice, consumidor final. ¿Cuál es el RLC de Gael? Óyeme, los tigueritos nacen con el pan abajo del brazo y están demasiado despiertos ahora. ¿Cómo va Miranda? Va bien, mano. Está chulísima. Ya está gateando. ¿Qué? Ay, sí. Tiene como 4 días gateando. Ya mandé a buscar una soga en Amazon. Ahora no se está tranquila, me va chulísima, gracias a Dios. Si yo hubiese sabido eso antes. Empieza esta... ahí, ay. Muchacho. Yo me tirar muchachos por la calle. Lo sacaste. Sí, allá anda, men. Y me lo pachasearon. Ya tiene 9 meses. Qué bueno, loco. El tiempo pasa volado. Qué bueno. Me he entregado y estoy haciendo cosas que yo no pensé que iba a lograr hacer desde el... del ritmo de vida. Sí, 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 full, sí, full. Y me lo estoy gozando. Y obviamente tengo una compañera que coño, lo más cómodo y madre y entregar y... O sea, yo no me puedo quejar. Tú duraste una parte importante de tu vida como hombre, de tu vida como artista. Como hombre, así como... De género masculino, amor. Caminando por la vida solo, tomando tus propias decisiones, haciendo lo que estaba bajo tus propios términos. Inmediatamente uno empieza una familia, eso cambia radicalmente. Y a ti te cambió como en un proceso que no fue tan largo, ¿tú entiendes? La relación tuya y de Luli llegó a formalizarse en un corto tiempo. ¿Cómo fue ese esquema? Poniéndolo en comparación. No, realmente... Es como la relación Corea del Norte con... No, pero ciertamente era una relación que nosotros estábamos viviendo el momento, sin vistas a... No a estabilizarnos, porque sí estábamos estables, como sin presión alguna, como de casarnos, de nada. No, es disfrutar el momento. Qué bueno. Y trabajar y disfrutar. Y vino Miranda. Entonces bueno, ahí ya tuvimos que apretar. Entonces, más o menos cuando eso se formalizó, ¿a cuánta gente tú bloqueaste del WhatsApp? ¿Tú te imaginas Jackie haciéndote la pregunta? ¿Qué es esto? No, lo grande es que si Jackie estuviera vivo, que Dios lo tenga en gloria. Claro, tú te imaginas un grupo de WhatsApp con la gente pesada del medio que ya no están con uno. O sea, un grupo de WhatsApp con Jackie, Freddy, con Luisito, con Milton, con Luisito. Óyeme, fueran peor que uno. ¿Quién, muchacho? Y nadie se sale. Nadie el que se sale, eso es fuego. A mezclar lo de antes con lo de ahora. Yo creo que se hunde la isla. Muchacho, yo me muero. Bueno, Cuquín, que es Cuquín, él no usa WhatsApp. Tú sabes que Cuquín es muy probable, ojalá no equivocarme, por favor, y se meta a los 175 años, ¿cómo va? Él está cerca. Tú sabes que yo entendí el secreto de Cuquín. ¿Cuál es? Todo el mundo sabe los hábitos de Cuquín Victoria. Claro. Perfecto. Pero el secreto de Cuquín está en la alimentación. ¿Qué? Ya. Cuando yo supe eso... ¿Qué es lo que come Cuquín? A mí no me ha vuelto a dar una resaca. Cuquín se alimenta bien, como un profesional de la alimentación. Bien nutrido, por eso es que tiene resistencia. Sí, a mí me dicen el cuento Puerto Plata. ¿Sí? Pero nada de eso importa, porque hoy es jueves. Y toca el Hit Parade del bebé. Canción número 1. No te vayas sentimiento. No me hable de amor, no estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento. Yo solo ando buscando chucha, 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 chucha. Yo engaño en sentimiento. No me hable de amor, no estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento. Yo solo ando buscando chucha, 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 chucha. ¿Cómo está tu próstata? Yo tengo que admitir que esta es la mejor entrevista que me han hecho en mi vida. Pero no preguntan que va nada, que va coño. El bancho, que chaval, la pregunta. Y eso es limpio, eso es plain. Este tipo es sano, no es nada. ¿Tú te imaginas? Ay, yo ni café bebo. No, tú te imaginas este tigre enchuchado. En droga, coño. Vamos a traer línea de coca. Que vamos con el Hit Parade. Tú mismo te haces tu tacto. Yo no pierdo mi objetivo es la respuesta. Yo no, él fue ahí. Ay, me toca el DJ Finger, me toca. Tú sabes que mi papá es médico. Y mi papá fue a hacerse el tanto retal cuando él cumplió 40 años. Y él fue donde un colega de él. Mira que viene a hacerme el tal. No, chévere, siéntate ahí, López, y lo sientan. Y el tipo hace así, le dice, bájate los pantalones y agárrate así del escritorio. El tipo se pone sus guantes, Juan, se sienta en una silla y le pone una mano ahí. Y él siente que se está como poniendo una vaina y le está metiendo la vaina ya por atrás. Y de repente suena el teléfono. Coge el teléfono. Aló, buenas tardes. Pero él nunca sintió que le sacaron nada. Entonces él todavía tiene esa duda. No. Porque el tipo nunca le quitó la mano de ahí. Como que metía la mano ahí. Tengo una vaina sentida y me coge el teléfono. Él no quiere ni averiguar porque le gustó. ¿Qué pasa cada 10 años en tu vida? Ah, ¿tú has documentado eso? Pero por supuesto que no. Bueno, cumplí 10 años ahora que me operé. Sí, man. En la bariátrica. ¿Tú te operaste filmando Nosotros Cristianos la Secreta? Cállate, me acordé de ti estos días porque publicaron una vaina en Instagram. Y nos daba la reseña del éxito que fue la película. Sí. Bueno, yo creo que ahí fue que nos conocimos. Ahí fue que nos conocimos. Y eso fue hace 10 años. 10 años sin gracia. Porque ¿por qué tú te haces la bariátrica y pierdes la gracia? Pero si rebaja normal, no. Yo le he hecho un guararé a las redes sociales. Porque por ahí es que se desahoga todo el mundo. Yo me operé cuando no había redes. Exacto. O sea, apenas había Twitter. Pero de que fotico y vaina no había. ¿Cuántas fundas, loco? ¿Que tú perdiste la gracia? No, quédate así. No, pero tú te desabribas ahora. No, porque tú pones una vela. No, pero... Mano. Yo entiendo que ahora mismo las redes, uno, sobre todo la gente que tiene esa dinámica en redes, uno básicamente lo más que puede hacer es mandarlos para la mierda a ustedes. Se pueden ir el mismo hoyo donde salió que te comes tú y toda tu familia. Te faltó el valor. Mojón. Canción número 2. Quiero ponerte a ti. Es que yo quiero ponerte a ti. Es que yo quiero ponerte a ti, es que yo quiero ponerte a ti. En cuatro, en cuatro, en cuatro, en cuatro caminos. No, no va. ¡Devuélveme a mis haitianos! Quiero a mis haitianos de vuelta. Mi familia no puede estar peligrando por yo ver un vendiendo vaina. No, no. Dijeron que era un la que estaba en la Gómez vendiendo vaina. ¿En serio? Sí, Dios, que ella vendía paletas y ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Tengo paleta, pues. Tengo paleta y no, paleta, de verdad, men. Pobre hermano. Tú sabes que las grandes crisis generan grandes oportunidades. Sí, yo entiendo. Entonces yo entiendo que es una gran oportunidad para ambos países lo que está sucediendo. Qué lamentable. Me da miedo porque nosotros no vamos bien. Yo entiendo que la diferencia entre Venezuela y República Dominicana en ese trayecto es una sola palabra. ¿Cuál? El imperio. Desde que aquí un gobernante empiece a tener problemas con Estados Unidos y el antiimperialismo y la vaina y venga un tipo con un kepi de que a gobernar, recojan, vámonos. Saquen toda la vaina y recojan su cuarto y vámonos de aquí. Porque si te pones a pelear con los americanos, sí, te secan. El dominicano tiene un arte, el dominicano es pendejo y sabe hacerse el pendejo. Tengo que decir públicamente, y espero que tú no lo edites, creo que eres de los talentos compañeros de nuestra generación que has pisado firme en tus objetivos. Gracias. De manera genuina, con corazón y sobre todo mucho coraje también, porque para hacer lo que tú estás haciendo requiere de mucha valentía. Amén. Por eso mi apoyo desinteresado y positivo siempre a tu proyecto. Gracias, yo no tengo comparación ni más que agradecerte por lo que tú estás forjando. Gracias, a nivel profesional y a nivel personal, de verdad. Te felicito y yo sé que vas a hacer, oye, eso va a ser un va a ser un puesto de cabida a nadie, mojones, todo. Que no sé, nada más quiero meter el arte por. Termina bien mi speech. Sí, me encantó. La posibilidad que tú me das a mí, luego de yo escuchar esa palabra, de tener la confianza suficiente de decirte que me regales 2,000 pesos, porque estamos ya, casi. ¿Tú crees que tú puedes dar? Yo no sé si tenga 2,000 enteros así, pero. ¿De cuánto que tú lo tienes? ¿Tú crees? No, pero mira, tengo 200, 300. ¿Y tú esa de a 100? 400. El menudeo. No, me he de la 100. Mira, tengo 1,000. No, 2,000, son 2,000. Bueno, pero tú me vas a dejar en algún lado ahora. No. No me vas a dejar al lado de un cajero. No, yo te puedo pedir un Uber Moto. Claro, tú sabes lo que nos pasó a mí, a Kenny, en Miami. Tú sabes que nosotros allá fuimos a hacer un show en el Teatro Tres. Y Kenny y yo cogimos un Uber del hotel donde nos estábamos quedando al teatro. Ajá. Él me dio su celular para yo pedir el Uber. Sí. Y yo, sin darme cuenta, pedí un Uber compartido. Okay. Que aquí no se usa. Un pool. Exacto. Claro. Y yo no sabía. Y el tipo, y era un venezolano que iba manejando. Exacto. Loco, para no cansarte el cuento, nosotros montamos como 15 gente antes de llegar al teatro. Y duramos como 2 horas para llegar. Y nosotros decíamos a Venezuela, pero chamo, pero allá a nosotros y sigue tu ruta. No puedo, vale. No puedo, vale. Después que tengo que estoy en ruta, que me están oye, me están chequeando, vale. Que ustedes son los huevones que piden la vaina en Volpool. Partí miserable para ahorrarse 2 o 3 pesos de que comediante y artista. Vámonos con la canción número 3. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente, ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Tú vives solamente del arte, de lo que haces en televisión, en las producciones, privado y todo eso. ¿Tú tienes algún otro negocio, alguna otra entrada? No, fíjate que el que está aquí en el medio tiene que buscarse de alguna manera. Claro. Yo tengo 2 puntos de droga. Todos aquellos que viven en la zona de... Si usted quiere darse su fuetazo, llame al 809. Tú sabes que a mí, después de viejo, me ha entrado la curiosidad de poder invertir en otras cosas. Claro. Pero cuando encuentro un dinerito, lo invierto en otra producción. Nada más vivo del arte. ¿Cómo está eso de la producción? Porque evidentemente hemos estado en la misma posición. Claro. Tú con muchísimo más bagaje, con muchísima más experiencia, porque has estado involucrado en esto desde que eras un niño con tus padres. Pero ya cuando decidiste dar el paso más allá y hacerte cargo del negocio, ¿cómo tú manejas esa parte en términos financieros? Hace poco realmente es que estamos como ya organizados full, como una empresa, con contables, con todo lo que manda. Muy bien. Porque yo siempre trataba de asociarme con alguien encargada de esa parte. Claro. Pero era inevitable y no es fácil. No, no es fácil. No es fácil, uno tiene, tú sabes bien que uno tiene que involucrarse en todo. A veces uno como figura tiene acceso a ciertas cosas que hace que sea más viable. Sí, sí. Pero igual, es un, porque es un pastel que se reparte para mucha gente. Claro. Y gracias a Dios, porque como quiera hay partidas, pero no es fácil el cobro, que la venta, que la publicidad. O sea, antes tú podías pautar una promo de una obra de teatro y el productor no te exigía cualquier cosa que le imponía el canal. Exacto. Ahora sí. Ahora es un lío. Ahora es un liazo. Ahora te cobran cualquier pauta. Es costoso. Y gracias a Dios por las redes sociales que uno puede hacer su publicidad. Pero me va bien, gracias a Dios. Pues vámonos entonces con la canción número 4. Tú sabes que cuando yo vi que tú seleccionaste esa canción, yo dije, wow, pero tenemos los mismos gustos. Nunca ciegas, solo nula, concentraste testaruda. Todo lo que he sido por ti me he convertido en una losa que no hace otra cosa más que amarte. Pensarte día y noche y no sé cómo olvidarte. Una de las razones por la cual le puse el tintado a este video es porque parecemos dos. Vamos haciendo la de Shakira. Ajá. Vi a un tipo ahí como que me cohibí. No lo ve. ¿Tú has tenido curiosidad con la homosexualidad? ¿Has experimentado con un hombre? No. Tengo muchos amigos homosexuales. Pero en ningún momento tú dijiste, yo seré. No, realmente no. No, yo tengo muchos amigos homosexuales y me encanta relajar, bro. Claro, claro. Los amigos que tengo homosexuales, doy gracias a Dios, son bastante open mind. Entiendo. Sí. O sea que me lo pueden cualquier momento. Ya leí esta mañana un artículo que decía mitos y verdades sobre el sexo anal. Coño, dámela. Mito, el sexo anal es solo para homosexuales. Es mentira. Los hombres normales, heterosexuales o las mujeres pueden disfrutar del sexo anal normalmente con las previsiones, a ver, el sexo anal, porque son terminaciones nerviosas y van y yo dije de que empiecen a... Aquí lo dice. Aquí lo dice. Yo soy un tipo estudiado con mi certificado. Como te autoriza la prensa. Sí, pero tú sabes que hay una motivación subliminal con la homosexualidad. Sí. Desfragmentame eso. Bueno, que yo entiendo y apoyo la integración. Me dicen que están desarrollando una aplicación, los infames fanáticos del hip parade. Una quita censura le están poniendo. No, yo lo subo con censura y ellos tú bajas la aplicación. ¿Por qué? Yo me divierto tanto oyendo el pitico. Yo no sé a quién fue que tú, una que tú hiciste que no se entendía. Parecía un reggaetón. Sí. Yo, diablo, qué hago, pero ven. Tú sabes que te planteé lo del estudio, de lo de la... vaina. Y quería ver cómo era tu reacción. Si te fijas, estamos por unos matorrales ahora. Ok. No te vayas a poner. Es una proyección. Era una proyección a ver cómo tú reaccionabas. Okay, pues nada, vamos a dar. ¡Tú eres mi hermano! Entonces aquí nos desmontamos. Okay. Aquí es que yo te lo voy a. Una cosa, entonces, tú me lo vas a partir en cuál. Yo soy alérgico, ¿no? Yo soy alérgico a la guasaba. ¿Estás ready? Okay. ¿Listo? Gracias. Chévere. ¿Listo? ¿Todo bien? Ok, cambio fuera, bebé. Vamos, dale. El Hit Parade del bebé llegó a ti gracias a Caribbean Cinemas y Autoshine.